En esta ocasión hablaremos del motivo que causa que las mangueras del anticongelante lleguen a romperse por tanta presión en el sistema, y en algunos casos también los radiadores de enfriamiento llegan a fisurarse en la parte de las tapas. ¿Qué es lo que puede causar esto y cómo solucionarlo o prevenirlo? Bienvenidos a un nuevo video. Explicaremos dos partes del sistema de refrigeración al motor que si llegan a dañarse o desgastarse pueden provocar daños en otras partes y la reparación suele aumentar demasiado en el costo. Número 1. Tapón de radiador. Esta pieza se encuentra en la parte superior del radiador. Su función es mantener cierta presión en el sistema, que para cada auto es diferente. Si este es mayor por algún motivo, el tapón la libera hacia el depósito de anticongelante. El problema está cuando internamente ya no funciona su resorte o la válvula para aliviar la presión. Puede provocar que sea tanta la fuerza dentro del sistema que las mangueras de enfriamiento aumenten su volumen tanto que llegan a explotar y romperse. También hay casos en ciertos autos donde el radiador se fisura, se rompe por lo mismo. Esto pasa porque esa presión sí o sí tiene que salir del sistema, ya que el motor no está diseñado para sostener esa fuerza. Por lo mismo se recomienda cambiar esta pieza cada 50.000 kilómetros aproximadamente de manera preventiva. Número 2. Purga del sistema de anticongelante. Este paso es sumamente importante para cualquier reparación que se haga en el sistema de enfriamiento de un motor, ya que es un sistema que debe estar sellado herméticamente, que trabaja a cierta presión. Cuando se hace algún mantenimiento preventivo o correctivo, se manipula y se abre, por lo que ingresa aire al sistema, dejando burbujas en el interior. Esto puede provocar daños importantes como calentamiento en el motor después de circular el auto por un tiempo, que la presión en el sistema sea mucho mayor provocando fugas de anticongelante por juntas o sellos, y sobre todo que las partes no funcionen adecuadamente desgastándose más rápido. En la mayoría de los autos este paso es muy sencillo, que no requiere mucho tiempo, pero si es un auto con turbo, sobre todo de marcas alemanas, sí se necesitan herramientas especiales y mayor experiencia en el tema, para que el sistema al final de la reparación funcione y no provoque daños mayores. Si la información del video fue de tu ayuda, déjame tu like, un comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte.